tus señuelos, ¿no? Pocos recursos, la televisión está ahí campaneándoles. El que quiere ser actor de telenovelas, bueno, pues que se vaya a donde hacen las telenovelas. Y digo, es muy válido. Los jóvenes pueden tener sus objetivos muy claros. Quiere ser famoso, quiere ser rico, es guapo, y si no es guapo se va al cirujano y punto, se hace guapo. O la chica, igual. Ajá. Y bueno, perfecto, perfecto. El que quiere ser actor realmente sí tiene que tener un entrenamiento cotidiano, esforzado, disciplinado. Tiene que conocerse, tiene que abundar en el ser humano que es para poder más o menos comprender al semejante. Mira, normalmente, sí es cierto, hay papeles que son más complicados. Hay uno en especial, a estas alturas creo que ya llevo como tres, uno que se llama Crónicas. Crónicas, que es una película ecuatoriana en donde el personaje está basado en un hombre real que está en la cárcel todavía, que se llama Luis Alfredo Garavito, pero no tiene nada que ver con esa persona, nada más está basado en él. El mío se llama Benicio Cepeda, es una película ecuatoriana de Sebastián Cordero. Esa sí me costó, pero me enseñó muchísimo, porque yo normalmente trabajaba unas 3 horas diarias con mi guión, y con este tuve que echarme 10, 12 horas diarias, y además todas las horas de más pensándolo y ubicándolo. ¿Qué es lo que no se ve de ustedes, ¿no? ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué exitoso! Sale en el cine, ¿no? No. Todo el trabajo que hay atrás de un cantante, de un actor, todo lo que ensayan, todo lo que hay que sudar para que salga bien algo, ¿no? Sí, no. Yo me eché 2 meses de preparación para el... Y no podía ni sonreír, de verdad, no, ya ves que soy sumamente sonriente. Sí. Chocano, dientón, veracruzano, pues entonces, ¿cómo no? Pero, me costaba. Y todo el trabajo que hice era entender, tratar de entender qué le pasa al ser humano, porque no es ninguna bestia. Mató 189 niños mientras los violaba, evidente. No se ve nada de esto en la película, porque yo dije, no, una cosa así, yo no quiero violencia y menos contra los niños. Y ya me dijo el director, no, es solamente un diálogo, él está en la cárcel y está hablando. Ese me costó, y luego ya aprendí, lo que sí aprendí, es que si uno trabaja 3 horas durante un mes, el resultado es de 3 horas, 3 por 3, 90 horas. Pero si uno trabaja 8 o 9 horas al día, pues el resultado ya es... La constancia finalmente y el trabajo, ¿no? La profundidad de análisis, llegas al meollo realmente del tema, de los personajes, lo comparas, lo enfrentas con la realidad, porque la realidad existe. Ese tipo de personas continúa. Fíjate que la pobreza tiene que imperar, que la injusticia tiene que ser el pan de cada día. Yo creo que no, desde niño he dudado eso y digo que los mejores hombres podrían hacer mejor este país. Por desgracia no tenemos a los mejores hombres al frente. ¿Qué habría que hacer para que lleguen los mejores? Entraron, ¿cómo les decían antes? Con Miguel de la Madrid, los tecnócratas. Sí, después empiezan el neoliberalismo con el señor peloncito. Orejón, no me acuerdo. Carlos Salinas. Sí, con él. Empieza y se desata allí. El mercado mundial se hace lo más atractivo para esta gente que sabe que son negocios para ellos y para sus compañeros, sus familiares, sus amigos, ¿no? Cercanos. Y se acaba el nacionalismo, que si alguna vez fue criticado el nacionalismo, era lo mejor que le pudo pasar a este país, porque había un seguro social que era una institución de peso enorme. Hoy ya no hay para diálisis. Hoy no hay nada. Nada. Es un desmantelamiento del Estado de Bienestar. Entonces, es la generación de políticos. A esa generación es a la que deberíamos erradicar, porque no son malas personas, simplemente saben que por ahí van a estar ricos, millonarios, y que así se aplica la política en el país, y así la aplican, y no. El chiste es cambiarlos, quitarlos. Ahora, en buena medida... Los partidos están dentro de la misma infraestructura. Sí, claro, no saben hacer... A mí cuando me dijeron en Monterrey que el Bronco, que qué tal, que... Digo, no, la sociedad fue la que se movió. Este señor viene del PRI, vamos a ver. El beneficio y la duda, ¿no? Traen el ADN que no... Pero todavía me acuerdo de la panacea que decía la gente que iba a ser el PAN, y fíjate nada más qué frustración enorme. Yo creo que hay responsabilidades graves, porque si alguien tuvo poder para cambiar este país, credibilidad y apoyo, yo no voté por él, pero bueno, reconozco que ese sí ganó bien, fue Fox. Sí, pero es que la gente estaba esperanzada. A estas alturas yo creo que nuestra gente ya está entendiendo, pero también... Creo que su mayor riqueza de parte de los partidos y de la política en general, la política en México, es la pobreza y la ignorancia del pueblo. Y ahí tienen ellos su gran bastión de votos.
se avienta, que se arriesga, que cree en el país, ¿no? Claro, no, digo, izquierdistas le llaman quién sabe por qué, pero si uno sabe de la realidad del país, no tienes más opción que inclinarte a tratar de salvar esa realidad que está espantosa. Yo, ahorita que dices esto de estas tiendas, yo pienso en los Oxxo, ¿no? Uh-huh. O los 7-Eleven. O sea, la tienda de Doña Chela, de Doña Lupe, desaparecieron. Y esas familias... Y yo crecimos viendo esas tiendas. Claro, en la esquina. Eran tus cuates. A la pobreza. Se acaba la... envolver artículos en Walmart para que les den 2 pesos de precio. Sí, se acaba la clase media y empezamos a hacer este pasto fácil de, pues hay que votar para ver si este sí. Uh-huh. Dios mío, de mal en peor, ¿no? ¿Cuál sería la solución? A nivel nosotros, a nivel... un actor, un noticiero de provincia, el chavo que está aquí afuera, en fin, ¿por dónde caminar? Yo sí creo que es con los jóvenes. Estoy todavía esperanzado en los jóvenes, aunque veo a estos políticos jóvenes que son peores que los anteriores y digo, wow, ¿hacia dónde va este asunto, no? La conciencia tiene que estar, pero iba a decir en los niños, pero fíjate cómo está la educación en nuestro país. O sea, ¿cuál? ¿Cuál educación, no? Es que no nos hemos quitado el daño del Lester Gordillo. Todo ese, no, esta señora es un puntito ahí que la pusieron y luego ya de, cuando ya no le servía, ándele, la metieron. Es parte de toda la complicidad del sistema. ¿Verdad? Por supuesto. No, es yo creo que esta generación de la que hablabas, de esta generación de políticos que está bateando al aire porque no le dan una, no es cierto que su vocación sea de servicio a la sociedad, al conglomerado, no es cierto, nos engañan tiro por viaje cada elección, y ahí sí, sonrientes, dando la mano, ay, muy amigos, campaña, besito a la señora, no a su madre, y mira, pero yo creo que es personal, es en la casa, es con los hijos, es con los sobrinos, es hablar abiertamente, es en tratar de que la gente hable abiertamente, que no tenga... problemas. Me regreso a todos.